Paquita la del barrio, Paquita la del barrio, vamos con ella hoy, así que quédate en este vídeo porque voy a estar reaccionando y analizando a su Rata de dos patas, la canción tan conocida, icónica, ranchera de Paquita la del barrio. Así que quédate hasta el final y me dices en un comentario al final qué te parece porque tengo mucha intriga sobre a quién va dirigida la letra. Así que vamos a verlo juntos, tengo algún contexto, así que te voy a ir contando. Nos vemos al final con tu comentario. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Ya sabes que estoy subiendo muchos vídeos reacciones y no quiero que te pierdas los próximos. Subo mucho sobre canciones mexicanas, canciones rancheras, así que no te pierdas los próximos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y la campanita para que YouTube, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. También comentarte que yo necesito vuestra ayuda. Vuestra colaboración. Entonces, si quieres que yo siga creando vídeos a diario, necesito vuestra colaboración. Si tú puedes ofrecérmela, estaré totalmente agradecido de que te unas al canal. Tienes por aquí el botón unirme abierto y también te dejo un enlace en la descripción del vídeo donde puedes realizar la aportación económica que desees. Muchísimas gracias. Bueno, tenía muchísimas ganas, llevaba mucho, 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 mucho tiempo queriendo reaccionar a Paquita la del barrio con su rata de dos patas. Y hoy ha llegado el día, así que ¿estáis preparados? ¿Estamos preparados? Bueno, pues ahora vamos enseguida. Tengo mucha. Paquita del Barrio no necesita mucha presentación, pero bueno, es una cantante mexicana que ha sido y es muy conocida por sus rancheras y por sus canciones de música tradicional mexicana, sobre todo por sus rancheras. Y Rata de dos patas, pues es una de sus canciones que se volvió súper icónica, súper famosa. Veremos a ver el tema de la letra que me intriga muchísimo. Vale, antes de ir con el vídeo, decirte que algunos me habéis dicho de que todavía el audio no está bien, etcétera. Os agradezco mucho. Ya sé que todavía no el audio no es perfecto porque tengo que acabar de configurarlo. He cambiado el programa de grabación y todo esto. Y me faltan cositas por hacer todavía que haré en breve. Así que, gracias por esos comentarios y vamos con Paquita la del Barrio. Tengo por aquí, vamos a ello. Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Vale, vamos a empezar, que a mí me pasa una cosa con esta canción, que es que siempre la he escuchado, pues haciendo el tonto, un poco bailando y cosas de estas, como en fiestas, ¿no? Y cantándola y estas cosas. Entonces, evidentemente la conozco ya, no la he prestado atención así para analizarla, pero es que me pasa eso, ¿no? Que la empiezo a escuchar y digo, venga, pásame una copa. Va un poco así, ¿no? A ver, seguimos. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? Vale, la voz de ella, vamos a analizar un poquito la voz. La voz es muy timbrada, muy bonita. Tiene una voz como muy cuidada, ¿no? O sea, como muy redonda. Con cuerpo, vamos a decir, con cuerpo la voz y proyectada. Es bonita esa voz. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Vale, mira, esto me gusta porque es una cosa curiosa que hace. Rata de dos patas. Y ahí ha cambiado, no sé si creo que se llama Tuan, bueno, yo con los términos de canto, estos que se usan en inglés y todo esto no me lo sé mucho, pero sé que ahí hace Rata de dos patas. Ha hecho un sonido como más, vamos a decir, más cogido, más, un poquito más tenso, ¿no? Es un poquito más nasal, un poco así, ¿no? Creo que se llama Tuan esto. Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
siempre me ha parecido esta canción como la elegancia de meterse con alguien, ¿no? Es como que ella, con toda su elegancia, y además se ve que en escenario tiene como mucha actitud en escena, mucha puesta en escena en el sentido de ella, de la actitud, ¿no? Y se le ve con tanta elegancia diciendo, mira, eres esto, esto, esto y esto y eso. Siempre me ha parecido como una manera como muy elegante de mandarle a alguien por ahí, ¿no? O sea, como de hablar mal, de meterse un poco con alguien, ¿no? Como decimos. O sea, ahora hablamos del texto, pero quiero escucharlo un poco más y analizarlo un poco más. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Te odio y te desprecio. A mí me gustan los finales que hace. A veces los hace con un vibrato muy bonito. Ahora ha hecho poquito, ¿eh? Pero en general los hace con un. O sea, a veces los hace con un vibrato bonito. Te odio y te desprecio. Un poquito de vibrato. Ahí no la ha metido mucho. Pero en otras frases sí que la ha metido mucho. Estoy como muy intrigado con el texto. Todavía no te he comentado nada porque me intriga mucho el texto. O sea, te empieza a decir cosas, ¿eh? Seguramente sepas más que yo. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque yo he analizado un poco el texto aparte. O sea, ahora mismo, hace un rato, vamos a decir. Y he oído que hay varias hipótesis. Una es que ella misma creo que ha dicho o dijo que este texto iba dirigido a un ex esposo. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que iba dirigido a un ex esposo que le engañó? Bueno, confírmamelo en comentarios, ¿eh? Porque esto, vamos, podría ser en vez de una reacción musical, podría ser, yo qué sé, un vídeo del corazón, ¿eh? Porque, vamos, madre mía, con esta letra. Pues esto lo ha vuelto a hacer. ¡Rata de dos patas! Y ahí como que lo engola un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, engola ese sonido. Se queda muy chiquito. O sea, es que está diciéndoles muy fuerte, ¿eh? Porque un bicho rastrero, creo que ha dicho, comparándolo contigo, se queda muy chiquito. O sea, qué fuerte, ¿no? Entonces, tengo apuntado por aquí que el tal ex esposo era Alfonso Martínez, con el cual estuvo 30 años. Y ella se dio cuenta, o 25 o 30 años, y ella se dio cuenta de que le engañaba, ¿no? Entonces, creo que una de las hipótesis es que esta letra iba dirigido a este ex esposo, que luego falleció. Entonces, ya me diréis vosotros, porque me crea mucha curiosidad, y claro, tú vas buscando en internet y tienes como diferentes hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que me dejaras en un comentario si sabes más. Llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Claro, también al final esta canción, si es cierta esta hipótesis, como que bueno, me la creo 100%, ¿eh? Es una manera, esta canción fue una manera de desahogo de ella, ¿no? De coger y sacar todo lo que llevara dentro, la rabia esa, y bueno, con esta letra tan elegante, porque me parece elegante la letra, ¿no? Porque, bueno, no tanto elegante la letra, sino elegante la combinación de hacerlo en una canción así. Venga, a ver, seguimos. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Es que va, la letra va ahí a la yugular, ¿no? Como se suele decir. En cuanto a la música que tenemos de fondo, me gusta mucho. No sé si son los bongos que se escuchan, es que no lo escucho muy bien, pero bueno, la percusión esa que escuchamos, también escuchamos acordeones que hemos visto por ahí, y creo que crea un ambiente muy, muy bonito, ¿no? La canción es como
como te da como buen rollo, ¿no? Buen feeling. A mí por lo menos me lo da, me lo da. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Luego por ahí tenemos que tener también, no sé, no ha aparecido en escena, pero, o sea, no ha aparecido en cámara, pero tiene que haber instrumentos de viento, seguramente hay alguna trompeta o clarinete, y también estoy escuchando cuerdas, violines, por lo menos violines o violas, seguro que lo hay, ¿vale? Luego hay otra hipótesis que te la voy a comentar también, allá, ya para tener un poco más la información en general, que igual hay más, hipótesis, pero hay, creo que miro aquí porque tengo unos apuntes, como el creador de la canción, o no sé si de la letra o de la composición en sí, él dice o dijo que la letra iba dirigida a un político, o a un ex político actualmente, ¿no? Me imagino, alguna persona que tuviera algún poder político, no me acuerdo de quién, ¿no? O sea, lo he leído, pero no sé, o sea, que puede ser también, no sé, meterse contra el político de turno de tu país, ¿no? Puede ser así. Me imagino que sería algo de México, ¿no? Ella es de México. Pues no lo sé, no lo sé. Bueno, tengo mucha intriga con esto, así que voy a estar muy atento a los comentarios, porque sé que vosotros sabéis mucho, y evidentemente yo no doy para todo, no sé de todo, entonces me dejáis en comentarios lo que creáis que es, ¿vale? O por lo menos la información más oficial que tengáis. Antes te comentaba lo del vibrato. ¡Tii! Ahí lo ha vibrado muy bonito. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Mira, mira cómo escuchamos las trompetas ahora, ¿eh? Mira, 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 escucha. Ay, ay, ay. Bueno, pues aquí la tenemos, Paquita la del barrio, Paquita la del barrio, que me ha gustado, me parece, lo voy a dejar por aquí en su plenitud, ahí cantando, me ha gustado que tiene como mucho porte en escena, ¿no? Como mucho, no sé ahora si sigue dando conciertos o no, la verdad es que ya me imagino que tendrá 70 y tantos años, ¿no? Me imagino, ya me diréis vosotros en comentarios, no sé si sigue, me imagino que sí, ¿no? Está en activo, me imagino, ¿eh? Que me gusta mucho la serenidad en escena, ¿no? Porque ella transmite como una energía, aunque esté hablando de rabia y sea muy honesta, se le ve como muy metida en el papel, ¿no? Está enfadada, ¿no? Esa es la letra del personaje, de la cantante en sí, de lo que está diciendo. Por otro lado, se le ve como cierta paz, cierta serenidad, cierta quietud. Y eso en escenario, como que gana mucho, ¿no? O sea, no quiero decir que la canción sea pacífica, sino todo lo contrario, sino que ella consigue como transmitir mucha energía porque está como en su sitio. No sé si me explico, que está como enraizada y eso gusta mucho. A mí me gusta mucho como oyente o como espectador, ¿vale? Bueno, tengo muchas intrigas, ¿eh? He abierto muchos melones en este vídeo. Déjamelo todo en comentarios, ¿vale? Déjame todo, sobre todo lo de la letra, que es una cosa que siempre he tenido en mente y no la he podido buscar. No, he encontrado muchas versiones. Así que ya me dirás en comentarios a quién va dirigida la letra o a quién crees que va dirigida, ¿vale? Y por favor, antes de terminar el vídeo, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices a miles de personas mediante la música, a millones, que pronto seremos, y lo hago con estos vídeos: reacciones musicales, divulgación musical, canto coros y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal Juan Lu Music y activa las notificaciones y la campanita, que esta es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba nuevo vídeo. Así que suscríbete y activa las notificaciones. Y como te he dicho al principio, si quieres que yo siga creando vídeos a diario, necesito vuestro soporte. Si me lo podéis dar, encantado estaré y muy agradecido. Tienes por aquí abierto el botón unirme del canal, que me ayudaría mucho y accederías al club de miembros de Juan Lu Music, que tienes ciertas ventajas, etcétera. Puedes echarle un vistazo. Y también te dejo un enlace, un link en la descripción del vídeo donde puedes realizar la aportación económica, la donación, vamos a decir, que desees. ¿Vale? Desde ahora, un millón de gracias si lo haces. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes, porque también me estás ayudando mucho si te suscribes al canal, si le das like, si le das me gusta al vídeo, así que déjame un buen like, si me dejas un comentario y sobre todo,
dejar un comentario. Y sobre todo, si compartes este vídeo, si sabes de alguien que le guste las reacciones musicales, un poco la música, o si sabes de alguien que le guste Paquita la del Barrio o esta canción. Lo diré, que sé que se me ha ido la canción que estamos analizando ahora, Animal Rastrero, Escoria de la Vida. ¿Te puedes creer que se me ha ido el nombre de la canción? Bueno, esto lo voy a dejar igual. Paquita la del Barrio o lo que sea, o esta canción, si sabes que a alguien que le gusta esta canción, pues envíaselo por WhatsApp, por Telegram, ya diré esta canción, ahora, o por donde sea, porque así alegramos la vida a alguien, ¿no? Porque así me ayudas a cumplir dos cosas. Una, que es cumplir mi misión de hacer felices cada día a más personas, y si conseguimos con este pequeño vídeo hacer feliz un poco más feliz a alguien el día, pues ya me estás ayudando a cumplir mi misión. Y la otra es a que mi canal Juanlu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo más vídeos que yo siga creando, etcétera, etcétera. Que por cierto, la canción se llama Animal Rata Inmunda, ya lo dije, jope. Ya me ha costado, ya me ha costado. Pero bueno, esto lo voy a dejar igual porque me ha salido de manera natural. Oye, a veces uno tiene deslices, no pasa nada. Si sabes de alguien que le guste Rata Inmunda o que le guste Paquita la del Barrio, pues envíaselo, dale el botón de compartir por aquí abajo o copia el link aquí arriba y envíale este vídeo a esa persona que seguro que le gusta. Y por cierto, suscríbete al canal, como te he dicho antes. Y por último, déjame en comentarios si quieres que reaccione a otra canción de Paquita la del Barrio o cualquier otra sugerencia que tengas de nuevas canciones que pueda reaccionar, déjamelas en un comentario. Espero que te haya gustado el vídeo, yo lo he grabado con todo el amor del mundo y me he divertido mucho. A ver si consigo saber más sobre el texto, que me encantaría. Déjame todo en un comentario. Espero que tengas un buen día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, si tú quieres. Chao.